Nuestra siguiente invitada en esta maratón de emprendimiento es Marta Lucía Villa. Ella es de una empresa, además acaba de ser galardonada por Interactuar y es la propietaria gerente de Antojos Mexicanos. ¡Qué chido! Es una empresa ubicada en el oriente antioqueño, fue constituida con el ánimo de generar ingresos familiares luego de que regresaron al país después de haber vivido en México donde no encontraron oportunidades laborales. Bienvenida Marta a este espacio. Y vamos a contar inicialmente por qué es que ustedes deciden emprender. O sea, tuvieron un revés allá y ustedes dicen, bueno, no nos quedamos con ese revés, sino que salimos adelante y ahora lo están haciendo. Cuéntenos esa historia. No tuvimos opción de trabajo en México. Mi esposo es mexicano. Y no, entonces decidimos más bien emprender aquí en Colombia. Vinimos, montamos el negocio de comidas mexicanas. Y como es, las recetas son originales, nos ha ido muy bien. Bueno, ¿y cuál ha sido justamente esa receta para que les haya ido bien el emprendimiento? ¿A qué aspecto le ponen ustedes mucho cuidado? Que sea bien original, porque no todas las comidas mexicanas en Colombia son originales, pero sí tratamos de que sea lo más original posible. Pero es importante que hablemos el tema de lo que tiene que ver con la empresa. Usted, por ejemplo, me decía que les gustaba muchísimo entrenar al equipo de trabajo para que ellos a su vez presten un muy buen servicio. Sí, es muy importante el servicio al cliente, que el cliente se sienta satisfecho. Y para eso tenemos que entrenar muy bien al personal, entrenarnos nosotros mismos para que estén contentos con lo que les estamos invitando. Bueno, Marta Lucía, hay una pregunta que tiene que ver con esa valoración tan importante que ustedes le hacen a la importancia, ahí valga la redundancia, de conocer al cliente. Ustedes dicen, nos enfocamos muchísimo en conocer qué es lo que hace ese cliente, qué es lo que le gusta, porque si logramos ese acercamiento, vamos a tener un cliente que no sea de una sola vez que llegue al restaurante, sino que sea un visitante permanente. Es verdad, porque el cliente satisfecho vuelve, el cliente satisfecho le dice muchas cosas a uno, mejoren, no vayan a cambiar, la comida es súper buena, o también le ayuda a uno a crecer. Los mismos clientes son los que le ayudan a crecer a uno. De pronto, ¿qué han hecho ustedes bien? Hay una parte que me parece que es importante que nos la cuente, es cómo se equivocan en algún momento al hacer una sociedad. Y dice, oiga, mucho cuidado, ponga mucho cuidado con quién se junta, porque ustedes ya cometieron ese error. Es verdad, tuvimos esa triste experiencia de tener una sociedad para otro restaurante. Y pues fue una persona que no le interesó, no le dolía. Entonces yo creo que lo mejor es fijarse muy bien con quién nos asociamos. Afortunadamente vimos las cosas a tiempo y terminamos la sociedad. Bueno, ¿cuál fue el galardón que ustedes se ganaron por parte de Interactuar? ¿En qué categoría estuvieron postulados? Ah, bueno. Muy bien, tranquila que después averiguamos. Liliana, las preguntas, ¿hay preguntas de los televidentes? O si no, las preguntas suyas para Marta Lucía. Marta Lucía, la empresa es familiar. ¿Cómo ha sido ese relacionamiento dentro de la familia para también emprender juntos? La relación es familiar muy linda, de verdad que sí, porque todos ponen su granito de arena, nos entendemos muy bien en cuestión del negocio, de la empresa. O sea que cada uno podríamos decir, Marta Lucía tiene la tarea designada. Sí, así es. Sí, no, que esa pregunta es muy bonita, Liliana, porque uno ve que en las empresas familiares, cuando hay esa comunión, esas reglas claras, los roles, pues son emprendimientos que pueden salir muy bien adelante. Eso me gustó. En el caso de ustedes, les ha ido súper bien. Sí, nos ha ido muy bien en cuanto a la unión familiar sobre el negocio. ¿Hace cuánto constituyeron el negocio? Hace 7 años. Hace 7 años están ustedes prestando el servicio Sí. para los clientes y vienen creciendo desde hace 7 años. A ver, Juan Carlos, Sí, yo me corro cada un día poquito para más. acá. Cada día más. Cada año que hemos pasado, hemos crecido bastante. Ahorita lo tenemos en Río Negro y en Marinilla.
Hemos estado pensando en ponerlo acá en Medellín. ¿Y cómo fue ese paso de ir de porque inicialmente el primero fue en Río Negro? Sí, en Río Negro, ¿Y siempre. cómo fue el paso para ir a abrir una segunda sede? Porque ahí hay, Lili, un gran aprendizaje. O sea, cuando uno está en un sitio, pero dice voy a abrir una segunda plaza, ¿qué aprendieron ahí? El mismo cliente fue el que nos lo pidió. Por favor, ponga las marinillas, queremos estar ahí. O sea, había gente Queremos que que venía sea de Marinillas a Río hasta Negro. Río Negro. Y ahorita tenemos mucha gente acá en Medellín que va hasta Río Negro. Sí. Bastante. Volviendo al tema familiar, que me parece muy importante, porque no es fácil hacer empresas familiares. ¿Cuántos miembros de la familia están involucrados dentro de la empresa? Son mis hijos, mis dos hijos, mi esposo, es el mexicano, él es el mayor importancia. Está mi herma, mis hermanos, dos hermanos, y está mi cuñada. Acérquese por favor el micrófono para que la escuchemos muy bien. Y mi cuñada, Y tu o sea, cuñada también. sí. Es una gran cantidad de miembros de familia. Yo creo que es muy importante para los televidentes entender que sí se puede hacer emprendimiento con la familia. Desde que los valores y también todas las tareas, funciones y compromisos de cada uno estén claros. Porque en algunos países, Liliano, uno ve que hay como resquemores cuando es de un negocio familiar. Dice, bueno, con la familia, ojalá no hacer negocios. Y hay grandes empresas familiares que han salido y que son hoy grandes compañías multinacionales. Es verdad, nosotros tenemos experiencias locales donde mostramos cómo a partir de negocios familiares se crean grandes compañías. Es que es más, hay un ejemplo aquí muy cercano, el CEIPA, que es la universidad que nos da el respaldo académico para lo que estamos haciendo, CEIPA Business School, es una empresa familiar. Y coincidimos porque hablábamos ahora que es una empresa familiar muy linda, donde la familia se ha integrado y la han internacionalizado en gran manera. La capacidad de crecer cuando tenemos claros nuestros roles es infinita, definitivamente. Y la familia, hay un proyecto integrador que no solo es la familia per se, sino también el proyecto de vida corporativo, industrial o del emprendimiento. ¿Qué otro gran aprendizaje quisiera compartir con? Hay muchos televidentes, muchos emprendedores que ven este programa en diferentes países. Recuérdeme algo, diga, que usted diga que con su esposo haya visto que sea muy importante para que les haya ido muy bien hasta ahora. Por ejemplo, en el tema administrativo, cómo llevan las cuentas, la contabilidad, esa parte, ¿cómo la manejan? La parte administrativa la manejamos mi esposo y yo. Sí. Hemos aprendido mucho de eso. Porque estamos siempre pendientes de si estamos creciendo, si estamos mojando, estamos muy pendientes de eso. O sea, van Que no nos vaya a monitoreando el día a pasar. día, sí. Sí, porque la idea no va a ser al contrario, subir más Claro. y más las ventas. Ese es uno O sea que de. debería un aprendizaje, es estar monitoreando de manera permanente qué está pasando con las cifras para poder revisar si algo está ¿Qué pasando, está pasando? revisarlo de manera oportuna. Sí, ¿qué está pasando? Ahí hay un aprendizaje, pero yo sí quiero concluir Conclusiones, sí. y cerrar este tema diciendo que de verdad, Marta Lucía, felicitaciones porque has Muchas hecho de gracias. un sueño familiar todo un emprendimiento. Pero además de eso, hay una cosa que ella nos dice que es un aprendizaje para todos y tiene que ver con que los productos se diseñan desde el principio pensando en el cliente. Qué bueno eso. Marta Lucía, tiene un minuto para que invite a la gente que la está viendo, sobre todo los más cercanos, por esa cámara usted se dirige y les dice por qué deberían ir a visitar su restaurante, sea en Marinilla, en Río Negro o el que planea abrir en Medellín. Los invito para que conozcan la auténtica comida mexicana, para darles una buena atención, para que conozcan Ese menú tan su delicioso. menú, pues, la sazón mexicana es muy buena. Los invito por allá para que los visiten, y compartir con ustedes, conocer cada día más clientes, es mi interés y sé que los que logren ir van a volver, no una vez, sino muchas veces. Marta Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotros en esa maratón de emprendimiento. Vamos a hacer una pausa muy cortica y ya regresamos con nuestro siguiente emprendedor.